Bueno, chicos, pues aquí estamos en Pablo Peluqueros preparándonos para el verano. ¿Y cómo nos vamos a preparar hoy? Pues muy sencillo, con algo que como podéis ver en mis manos ya se nota, y es el champú azul. ¿Qué es el champú azul? Mucha gente me pregunta, me dicen, oye Pablo, champú azul me daña el pelo, me lo deja muy azul, hay veces que tono, hasta tonos verdosos, ¿no? Pues bueno, hoy os voy a explicar cómo en Pablo Peluqueros recomendamos que uséis el champú azul. Pues verás, ese champú azul es muy sencillo, ¿vale? Es un champú que tiene un pigmento que lo que hace siempre es eliminar todos los restos dorados, estos restos naranjas que nos deja el sol, sobre todo aquí en la costa, ¿no? Que es muy abrasivo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aportar esos pigmentos azules, como ya hemos dicho, y mantener un color un poquito más neutro, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos mucho rojo dentro. ¿Cómo hay que aplicar el champú? O sea, el champú no se aplica como cualquier otro champú natural. O sea, no deberíamos de agitarlo entre las manos y aplicárnoslo directamente al cabello. Eso nunca deberíamos de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es como propiamente aplicamos un tinte, un matiz, algo que tiña de verdad el cabello. Es decir, cogeríamos un bol con alguna paletina o algún peine, algo que nos facilitara aplicárnoslo en el pelo y repartirlo, extenderlo, no tanto en la punta como en la raíz, siempre buscar esas zonas más naranjas para poder matizarlas. Como os digo, hace la función de un tinte, lo que pasa es que no lleva amoníaco, es todo, digamos, mucho más natural para mantener tu cabello. Importante dejarlo 15 minutitos, 10 minutos, dependiendo de cómo de naranja esté vuestro cabello. En fin, es algo muy lógico, algo muy sencillo y que nosotros siempre, siempre recomendamos. Así que bueno, ya que sabemos cómo matizar el color, vamos a pasar al segundo consejo, que es cómo protegerlo. Vamos a ello. Y seguimos aquí en Pablo Peluquero. Yo he venido a cortarme simplemente las puntas. Miren cómo me he dejado. Bueno chicos, pues como veis ya hemos acabado el día de hoy. ¿Y cómo lo hemos acabado? Pues hemos acabado con Sun Protect de Bonacure. ¿Qué es Sun Protect? Pues es vuestra herramienta perfecta para proteger el cabello en verano. Como antes hemos visto, hemos neutralizado los colores rojizos, ¿no? Estos colores feos que salen a través del sol, de la cal, del cloro, la sal, en fin, todos estos procesos químicos tienen un resultado. Pues bien, para proteger ese matizado azul, pues siempre, vamos, recomendamos Sun Protect de Bonacure. Es un producto tan bueno que lo que trabaja siempre es controlar todos los filtros UV y que además las partículas no entren dentro de nuestro cabello. ¿Qué tipo de partículas? Partículas como la sal, como el cloro, como bien he dicho antes. Así que bueno, está muy bien porque viene con un pack, la verdad que nosotros llevamos tiempo trabajándolo, champú, mascarilla y spray. Yo estoy enamorado de este producto. Este spray lo podemos trabajar tanto en seco como mojado. Es tan sencillo como aplicar sobre el cabello húmedo y aplicar sobre el cabello seco. Si aplicamos sobre el cabello húmedo, protegemos el cabello entre lavado y lavado. Y si lo aplicamos sobre el cabello seco, lo que hacemos es protegerlo un extra momentáneamente. Siempre con cuidado, pues no sobrecargar el pelo de producto. Y bueno, qué deciros de este magnífico resultado. Hemos peinado esta melena de una manera muy suave, además, como no, con nuestro cepillo GHD, que la verdad que es una pasada, porque es una pala que, digamos, no hacemos ningún daño fuerte al cabello. No tenemos plancha hoy, podemos lucir un rubio dorado, pero sin tonos rojizos. Es decir, lo último ahora mismo en color. Así que bueno, si queréis estar al loro, veniros a Pablo Peluqueros. Estate al loro.